podemos estar comprando todo de un solo color. Yo de color blanco. Y yo de color negro. Pero chicos, tienen que ver el video hasta el final y dejar su like si creen que yo hice la mejor compra. No. Lo que tienen que hacer es suscribirse si creéis que yo voy a hacer la mejor compra. Así que, empecemos. Ok, chicos, ya estoy aquí dentro y tengo que deciros una cosa. Hay un montón de cosas blancas. Absolutamente un montón. Así que voy a ir enseñando. Pero, chicos, vamos a empezar con la sección de los robots. Y es que, mirad esto, hay una sección de robots de todo tipo. Y todos son de color blanco, así, o al menos la gran mayoría. Así que podría agarrar cualquiera. Y tengo que deciros una cosa. Me gusta mucho ese perrito, chicos. Así que creo que me lo voy a llevar. Estoy dudando acerca si me tengo que llevar el perro o no, pero me hace mucha ilusión, así que me lo voy a llevar. Mirad esto, gente. Se llama Doggy y tiene un montón de cosas que pueden hacer. Hablo con mi cola. Ok, mirad esto. Va para la cesta. Ya estamos en la juguetería y estamos en la sección de peluches. Y estos todos se empiezan a mover cada vez que paso cerca. Me voy a alejar. Se calmaron. Me acerco. Ahora se queda quieto. Ah, no, ahí empezó a moverse. Ok, vamos a buscar algún peluche que sea negro. Hay unos cuantos acá. ¡Miren esto! ¡Es un dragón! Está re lindo, me encanta. Y encima brilla. Amo todas las cosas que tienen brillitos. Tal vez te lleve. Pero vamos a seguir viendo a ver qué más hay. Porque también estoy viendo... ¡Miren este perrito! ¡Ay, me muero! ¡Miren lo hermoso que es súper suavecito! Lo que pasa es que es como muy enorme. Tipo, no sé si tengo espacio en mi habitación para un peluche tan grande. Te quiero llevar conmigo a casa, pero sos enorme. A ver, también tenemos acá un oso panda, que realmente el oso panda cuenta como blanco o como negro. Es ambos. ¿Se imaginan los dos nos llevábamos el mismo peluche? Porque es tanto blanco como negro. A ver qué más hay. No. ¡Miren esto! ¡Es una panterita! Ay, me hace acordar a Morita. Es una pantera, no. Está Daniel. Está Daniel ahí. Daniel, ¿qué haces acá? No tienes nada en la cesta aún. No, ¿vos sí? Yo sí. Y yo algo no... grande. ¿En serio? Ajá, pero me voy ahí. Me voy ahí. Se va. Espera. Vení. Esto te lo voy a consultar, aunque lo veas. Ay, mi amor, es Morita. Ay, yo pensé lo mismo cuando lo vi. Es Morita, pero con ojos diferentes. Sí, pero me hace acordar a ella. ¿Me la llevó? Sí. No es un gatito, es una pantera, pero no importa por la cesta. Bueno, Dani ya vio qué es lo que tengo en la cesta, que es... la panterita. Y ahora vamos a seguir buscando. Se vuelve a mover, qué miedo me da. Vamos a seguir buscando cosas. Algo está haciendo. ¿Qué onda? ¿Qué le pasa? Tranquilo. Ok, aquí hay perritos, vale, que podría agarrar. Y hay una oveja, gente. Hay literalmente una oveja. Y esto, mirad, esto es como de rescatar mascotas. Pero esto creo que es más rosa que blanco. Así que lo único que me serviría sería esto. Que esto sí, chicos, es más blanco. Chicos, acabo de encontrar algo súper tierno. Que es literalmente un monedero gaticornio. Esto me lo voy a llevar sí o sí. ¿Me compro un cochecito para Delfina y Dylan? Déjenmelo en los comentarios. No, ahora no voy a comprar un cochecito. Estoy buscando porque cambiaron todo en la tienda. Tipo, reacomodaron. De hecho, acá hay partes donde se ve que van a poner cosas, pero que todavía no llenaron. Y estoy perdida. Tipo, no sé dónde están las cosas. Así que ahora estamos en un lugar donde hay un montón de cochecitos y cosas así. Hay una zona allá que dice deportes. Así que voy a acercarme a esa zona a ver qué es lo que hay. Acá estamos en la parte de deportes y a ver qué es lo que hay por acá. ¡Ay! Yo tenía uno de estos que tenés que ir como saltando y esquivando esta pelota. No tenía burbujitas el mío, pero... ¡Ay! Quiero uno así, pero ahora no puedo porque esto es verde. Así que hay que hacer otro video en el que haya color verde para poder llevármelo. Y miren acá todos los nerfs que hay, pero son de bastantes colores. No veo nada tipo negro o que tenga mayor parte negra, digamos. Voy a seguir mirando a ver qué hay. Hay un arco de fútbol, unos palos de golf. ¡Hay skate! Nunca en mi vida usé un skate. A mis primos les encantaba andar en patineta, pero yo siempre fui más de patines. De hecho, creo que solo una vez me subí a su patineta y fue esto de me subo, no sé cómo funciona esto, me bajo, no confío. Entonces estoy pensando en llevármela para darle una oportunidad y hacer un video de patinando por primera vez en una patineta. Sí, ya fue, me la voy a llevar.
está un poco grande, me ocupa como todo el carrito. Pero ya tenemos dos cosas, así que vamos a seguir buscando a ver qué más encontramos por la tienda. Como juguete hay una lavadora. ¿Qué onda? ¿Funcionará? Bueno, ok, no sé si esto llega a funcionar o no, pero si funciona... Bueno, supongo que esto funciona, ¿vale? Es como una sección de cocina y cosas así. Y chicos, es que me ha sorprendido mucho este. Hola. ¿Por qué lo seguís a todos lados? No lo sé. A ver tú. ¡Oh! ¿A ver tú sientas? No. A ver. Chicos, ahí está Evelyn. Creo que está señalando algo. Yo estoy en la sección de coches, pero no veo nada blanco, literalmente. Es como que están esos que son más blancos, pero claro, está dentro de un pack y entonces no se vale. Y ahí, literalmente, creo que es todo rojo. Toda la sección es re roja. He mirado a ver si había algo más blanco por aquí. Chicos, tengo un coche blanco. Ok, ya llevo tres cosas, aunque si fijáis, chicos, podría hacer yo también casi de rojo, porque como tengo la cabeza roja, y he venido otra vez a la sección de peluches a ver si hay algo que me logre gustar. Y he visto esto. Chicos, mirad esto. Es un gato. O al menos parece un gato. Pero no sé si llevármelo. Creo que me lo voy a pensar, pero me parecía hermoso. Además hay también otras cosas, como por ejemplo este. Ok, creo que esto acaba de hablar. No estoy seguro, pero está bonito. Miren esto, ya estoy viendo bastantes cosas que me puedo llevar. Miren esta botella, a mí me encanta Harry Potter. Miren esta botella, está buenísima. También tenemos acá unos cuadernos, a ver cómo es el cuaderno, acá está de hecho. También me lo podría llevar. Ahí está, gomita de pelo y todo de mi color. O sea que puedo llevarme un paraguas. Acá hay más cosas también que estoy viendo. Hay orejitas de gato, ay, a verlas. Voy a ver cómo me queda. Me gusta. Me la llevo. Esto se viene conmigo para casa. Ya tenemos tres cositas en la cesta. Y estoy viendo si me llevo o no me llevo alguna de estas cosas. Porque esto me parece que está buenísimo. Tanto la botellita como el cuaderno. Pero no sé. Así que lo que voy a hacer es dar una vueltita más por acá. A ver qué encuentro. Si encuentro algo que me llame más la atención, me llevo otra cosa. Y si no, vuelvo o por la botellita o por el cuaderno. Así que a dar una vueltita. Acabo de ver un Funko Pop del extraño mundo de Jack. Y tengo que decir que él es blanco. Así que como él es blanco, gente, esto obviamente va a la cesta. Jack, tú te quedas aquí conmigo. Estaba explorando esta sección y acabo de ver esto, que es Zero, también del extraño mundo de Jack. Y me parece que está hermoso, gente. No sé si lo veis aquí. También hay cosas de Pokémon. Hay un montón de cosas de Pokémon, de Disney, de un montón de cosas. Ahí está Groot. ¡Qué hermoso que es Groot! Chicos, y de One Piece. Hay de un montón de cosas. Y estoy dudando mucho, chicos. Estoy dudando si llevarme este o no. Para quien no lo sepa, también soy muy fan de One Piece. Y me voy a llevar, chicos, esta figurita de One Piece. Ya tengo un montón de cosas en la cesta. Creo que me estoy pasando. Estoy en la sección de Funkos y mientras daba vuelta vi que por acá hay uno de Batman. Y tengo un amigo al que le encanta Batman, entonces creo que lo voy a llevar para él. Miren esto, está buenísimo. Se viene a la cesta conmigo. Creo que tengo un montón de cosas en la cesta, así que voy a ver dónde está Evelyn y cómo tiene su cesta ella, porque literalmente yo tengo un montón de cosas ahora mismo, pero un montón. Yo lo que había visto cuando había stalkeado su cesta, gente, que me he salido corriendo, es que solo tenía una cosa. Así que vamos a ver si ha aumentado o no, porque yo literalmente tengo la cesta bastante llena. Además, voy todo de blanco, chicos. Chicos, suscribiros al canal si creéis que le estoy ganando. Hola. Tengo la cesta llena. ¿Cómo que llena? Solo te quiero decir eso. ¿Cuántas cosas tenés? Cinco, ¿tú? Dos. ¿En serio? Sí. Gente, le he ganado. No, porque yo no terminé. ¿Ah, no? No. Pues por ahora te voy ganando. Y ya está, chicos, ya lo decidí. Me voy a llevar el cuaderno. No puedo contra eso. Amo los cuadernos, quiero el cuaderno. Así que estoy volviendo a esta sección para buscarlo. A ver, acá está. Me llevo un cuadernito de por acá. Creo que con esto ya estamos, ¿no? Tengo como cinco cosas, capaz me estoy pasando, de hecho. Pero estoy contenta con la compra, la verdad. Ya estamos en casa y vamos a abrir lo que trajimos, así que ¿quién empieza? Empieza tú.
Ok, chicos, recuerden, tienen que dejar su like si creen que yo hice la mejor compra, ¿eh? Eso, y suscribirse si creéis que yo la he hecho, que os tenéis que suscribir ya. Y dejar su like, porque eso. Yo hice la mejor. Pero bueno, la cuestión, te voy a mostrar lo que ya viste. Ya lo estoy viendo, de hecho. ¡Es Morita! Es lo... una panterita. Así que yo, la verdad es que creo que este peluche va a ir acá a mi setup. En algún lado lo voy a acomodar. Me gusta muchísimo, está súper tierno. ¡Es Morita! ¡Para! ¡Para! Lo voy a dejar acá ahora. Me parece bien. Se llama Trudy. Bueno, nosotros le llamaremos Morita. Yo le voy a decir Trudy, ya tengo un amor en casa. Bueno, pues le llamarás Trudy. ¡Para! A ver, vos, acá algo. ¡Ah! ¿Estás bien? Que tengo muchas. Estás cosas, luchando, loco, con las cosas. Para, que ¿puedo tengo sacar dos? Es que tengo muchas. ¿Cuántas cosas tenés? Yo tengo cinco. Vale, pues saco una. A ver, ok, ya. Voy a empezar. Es que lo te... Chicos, mirate. ¿Qué es eso? Es un gaticornio. Es un gaticornio modelero. ¡Pero! Tengo está que... tierno. Lo vi y dije, no sé para qué lo voy a usar. Pero tengo. A ver. Que... Bueno, pero lo puedes poner también de fondo en tu setup. Es verdad, tío, está bonito. Tu setup también es rosa y está súper lindo porque te combina. Está bonito. Está lindo. Tengo que decir, chicos, que voy ganando. Bueno. A ver qué tienes tú. Yo creo que yo voy ganando. Vos decís, chicos, se está intentando buscar y estoy buscando porque hay una cosa que. Bueno, pará, te voy a sacar algo grande. Vale, ¿qué es grande? ¡Oh! Acabo de ver algo. Me compré un skate. ¿Qué? Está bien, está bien. Lo expliqué. En mi vida patiné solamente una vez. ¿Viste de esto de cuando te moves 10 centímetros y decís esto no es para mí? Entonces dije, tengo que volver a intentarlo. Pero es que además es un skate todo grande, ¿eh? Sí, sí. Así que voy a aprender a andar en skate. Para, si de cosas random se trata, ¿vale? Yo lo vas a ver ahora. ¿Qué compraste? Es que he comprado. ¡Ah! Que se me ha caído un perro robot. ¿Qué pasa? ¿Robot? Es mi nueva mascota. Pero, chicos, ponedle nombre no en la caja de comentarios. No te dice cuál te toca. ¿Cómo? Pueden tocar varios. Dice, ¿qué perro te tocará? Dice acá. Es verdad. Mira, o sea, hay distintos perros. Se ve que te puede tocar uno random. Es el perro robot único entre un millón. Así que... Está bueno, ¿eh? Bueno, ese está bueno, de verdad. ¿Sí? ¿Ah, viste? No voy a decir que no, está bueno. Bueno, pará, a ver, ¿qué más tengo por acá? Es inevitable la derrota. Tengo esto. ¡Ay, mi amor! Es un Batman. Lo compré para un amigo nuestro. Es un Batman, chicos, está bueno, ¿eh? ¿Viste? Está muy la bueno. La verdad que sí. Pará, está como... Porque está como con unos ganchos, si te fijas. Sí, porque está como medio tirado hacia adelante un poco. Pero es así. Para, yo también tengo un Funko Pop. ¿En serio? ¿Vos también? Sí. A ver. De hecho, gente, tengo un Funko Pop de Nightmare Before Christmas. ¿Cómo no? Del claro, extraño mundo no de lo tenías, ¿no? No, este no. Está como en una mesa de laboratorio. Está muy bueno. Sí, está muy bueno. Es blanco y negro, pero como literalmente su cuerpo es todo blanco. No, dicho. Al revés, la cabeza es blanca, el cuerpo es negro. Bueno, sí, pero es realmente una calavera. Lo que más se ve es la parte blanca, entonces está bien, te lo paso. La cabeza es lo que más se ve. Exacto. Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que tengo yo. Tengo intriga y estoy tipo así, pero no se ve nada. Bueno, no miro. Listo. Siguiendo la temática gato. ¿Qué? Está bueno, y ahora está que bueno. Además ahora que tengo el pelo oscuro me combinan re bien. Es verdad, la verdad es que sí. Vale, yo voy a sacar una cosa. Lo voy a dejar puesto, pero pará, le voy a sacar esto. Yo tengo que decirte una cosa. ¿Qué? Y es que hay... Me compré un coche. ¿Un cochecito? Qué raro. Ese sí que es una compra. Es que he dicho, hoy voy a hacer las cosas random. Así... O sea, me parece incluso más random eso que el pero robot. Pero mira, cuando ya veo que se mueve. Tiki, tiki, espera, tiki. Ahí está. Me encanta. Más o menos. Ahí. Para, entonces a ti te queda uno, ¿no? Sí, a vos también, ¿no? Sí. Ok. ¿El tuyo es potente? No sé si tanto, ¿el tuyo sí? Sí. ¿Cómo? Sí, el mío es repotente. ¿En serio? Sí. ¿Lo sacamos a la vez? No, muestra el tuyo. Muestra el tuyo porque la gente se tiene que suscribir ahora. A ver, muestra. ¡Ah, bueno! ¡No está mal! Pero es que no sé qué es repotente. O sea, no traje otro robot. No, yo tampoco. Oh, sí. Miren, es un cuaderno. Sí, que lo... es de Harry Potter y está buenísimo y me encanta. ¿Qué? ¿Lo puedo enseñar? A ver. Chicos, tengo una figura de One Piece. Bueno, para ahora quieren ustedes decir quién hizo la mejor compra, ¿ok? Así que déjenlo en los comentarios
¿sí? No olviden dejar su like, suscribirse tanto a mi canal como al de Dani, que se los dejo en la descripción, así que vayan a suscribirse ahora mismo. Y ahora sí les digo que será hasta la próxima. ¡Chao! ¡Mua! Familia.